Transeúntes, este 28 de noviembre de 2021 en Honduras vamos a elegir a las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Municipales. Hoy vamos a hablar de algunas cosas que necesitamos saber antes de ir a votar. Lo primero, ¿qué necesitamos para votar? En Honduras, desde los 18 años tenemos el derecho y el deber de elegir a nuestros gobernantes mediante votación. Para eso necesitamos un documento de identificación, en este caso, la nueva tarjeta de identidad o DNI. Sí, esa que estuvieron enrolando y entregando durante todo el año y te hicieron ir a diferentes lugares para ver dónde estaba. Si solo tenés tu identidad vieja o no tenés la nueva, no te van a dejar ingresar a votar, ya que durante el enrolamiento tomaron todos tus datos y esos son los mismos que van a aparecer en las planillas que están en cada mesa de votación. Toma en cuenta también que si en los papeles que tiene la mesa no aparece tu foto, pero sí tu nombre completo y número de identidad como está en tu nueva DNI, sí podrás votar. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Dónde me toca votar? Aquí en la descripción te voy a dejar un enlace donde podés revisar en qué centro educativo, qué línea y qué mesa te toca votar. Tomemos en cuenta que en las elecciones internas que se realizaron en marzo, muchos que hicimos cambio de domicilio, incluido yo, nos tocó votar cerca de nuestra casa de habitación. Pero para estas elecciones generales, no sé por qué no aparece ese cambio de centro. Así que a mí me toca ir a votar donde vivía hace 10 años. Recuerda revisar esa información en el link que te estoy dejando aquí en descripción para que vayas directamente a la mesa que te toca votar. ¿En qué horario puedo ir a votar? Las urnas estarán abiertas para ejercer el sufragio desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Lo recomendable es que los adultos mayores vayan temprano, así que si tus papás, abuelos viven cerca tuyo o no, los puedas llevar a ejercer el sufragio tempranito para evitar cualquier inconveniente. Otra cosa que se recomienda es no ir identificado con los colores de tu partido, porque no se sabe en el centro educativo donde te toca votar si la mayoría van a ser de un partido contrario. Igual, si vas identificado, trata de no meterte en problemas, simplemente llevar la fiesta en paz y celebrar o denunciar cuando toque. Otra pregunta que surge bastante es que en mi trabajo me están exigiendo votar por X partido y tengo que tomar una fotografía para demostrar que voté por ellos. En primer lugar, el voto es secreto. En segundo lugar, la ley electoral para estos comicios dictan que los encargados de mesa van a quitarte tu teléfono o cualquier aparato para tomar fotografías y no te van a permitir entrar a la urna con ellos. Simplemente, si vas acompañado, déjaselo a la persona que va con vos para poder entrar y ejercer tu sufragio. Si no vas acompañado, en la mesa van a retenértelo y te lo van a entregar una vez que hayas marcado todas tus papeletas. Así que podés ir a votar libremente por quien vos querrás y no por quien te estén exigiendo. Una vez que revisé dónde te toca votar en el link que te estoy dejando en la descripción, corrobora esos datos en los documentos que van a estar pegados fuera de las aulas del centro educativo donde te toque ejercer el sufragio. Adentro, la mesa va a estar conformada por representantes de todos los partidos. Van a buscarte en el censo, van a verificar que tus datos sean iguales a los que aparecen en tu DNI, te van a quitar el teléfono y cualquier aparato para hacer fotografías y te van a entregar tres papeletas. Una papeleta es la fórmula presidencial, que hay como 15 candidatos. Si ninguno te parece, no dejes el voto en blanco. Un voto en blanco es propenso a que cualquier otro te lo marque cuando estén haciendo el conteo. Si no te parece ninguno, marca una línea con todos para anular el voto, ya que solo puedes elegir uno de esa papeleta, pero si los marcas a todos, no se va a saber a quién se lo diste, es un voto nulo. Si no te parecen, pero no lo vayas a dejar en blanco. En la papeleta para diputados, podés elegir voto cruzado o en plancha según el partido que a vos te guste o los representantes que a vos te gusten. Si no te gusta ninguno, hace lo mismo. Si solo marcas 10, van a contarle el voto a esos 10. Si marcas más de 23, ya puede ser un voto nulo. Y en la papeleta municipal, elegís y lo mismo que en las anteriores. Si no te parece ninguno, podés dejarlo nulo. Pero insisto, no dejen sus votos en blanco porque son propensos a que lo llene alguien más durante el conteo.
Fuera de los centros educativos muy seguramente habrán carpas con representantes de diferentes partidos buscando dónde le toca votar a la gente. Si no estás seguro o no buscaste en el link que te dejé, no hay problema, puedes consultar ahí. Pero no dejes que te den ningún tipo de propaganda, mucho menos una lista de por quién debes votar. Si los encargados de mesa ven eso, no te van a dejar votar. Eso significa que de repente estás yendo por coacción, no por voluntad propia, y que te dijeron por quién votar. Así que cuidado con eso. Si te ofrecen dinero, si te ofrecen comida, si te ofrecen transporte, lo que te ofrezcan, agárralo. Pero una vez que vayas a votar la urna, recordá que no estás obligado a comprobarle a nadie por quién votaste. Así que sos libre de hacerlo, y si ocupás ese pisto, agárralo. Pero seamos conscientes a la hora de votar. No por un dinero que te hayan dado en ese momento van a resolver todos los problemas que tenés. Tu voto es importante y puede hacer la diferencia. Una vez que termines de llenar las papeletas, las vas a doblar bien y las vas a ingresar en cada una de las urnas destinadas para las diferentes fórmulas. Vas de nuevo a donde te tomaron los datos, te van a marcar el dedo, como vos querrás, si todo o solo un poquito. Te van a devolver tu teléfono y tus cámaras y vas a firmar de que ya ejerciste el sufragio. Ojo, si en algún momento llegas y ya está tu firma y todavía no había votado, también denuncialo y podés tomarle fotografía a la persona que está llevando las mesas. Como les dije en las elecciones internas, yo no les puedo decir por quién votar. Simplemente, si estás conforme con cómo se ha llevado el país los últimos años, vota para que siga así. Si no estás conforme, vota para que haya un cambio. Y si no te parece ninguna de las opciones, tenés el derecho a dejar nulo el voto. Solo te pido, no lo dejes en blanco, porque muy posiblemente alguien más va a elegir por vos. Así que para que eso no pase, vamos todos a votar. Ojalá les haya servido este video. Si tienen más dudas, pueden dejarlas en los comentarios. Y recuerden, en la descripción está el enlace para saber dónde nos toca a votar. Aquellos que están fuera del país, tengo conocimiento de que ya en Suiza se pueden hacer los votos, y por supuesto en Estados Unidos. Acérquense o comuníquense con la embajada o consulado hondureño más cercano. Por demás, soy Ariel Lagos. Nos vemos en la próxima y vamos todos a votar. Thank you.